porque vos sos un canalero de corazón. Ustedes vale mucho. Hoy tenemos un equipo bueno, se va a medir con el equipo ya de la mayor. Ustedes se van a dar cuenta. Los estamos apoyando al 100% al deporte, así que ahora es cuando Chiquimulía se va a la cima, primero Dios. Que Dios la bendiga y a disfrutar del partido. Fuerte, aquí un par de minutos y se ahoga uno, por eso es más de admirar el esfuerzo que ustedes hacen en su condición y todo. Rico el calor, pero fuertecito. Sí, mucho mejor, la verdad están muy bien armados, ya sea estratégicamente como físicamente. Creo que nos tuvieron bastante tiempo controlando el partido como debe de ser y se vieron muy bien, la verdad. Un saludo muy cordial a toda la gente de Chiquimulía. Gracias por recibirnos muy cordialmente a toda la afición. Se les manda un saludo, se les quiere. Un abrazo. Pues primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad y al profesor, pues fue un partido algo intenso. Pues son jugadores de Liga Mayor, pues nosotros venimos trabajando y a pesar no lo hicimos mal, solo nos faltan unas cositas y primero Dios vamos a salir adelante. Pues que tiene mucho toque, hay que, como dijo aquel, hay que meterlas porque el balón que no metes, se lo meten en tu portería y nada más seguir trabajando. Pues nunca había tenido la dicha de jugar, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad. Un saludo para todos y darle gracias. Tenemos que meterle un poquito más de trabajo, de intensidad en lo que es lo físico y un poquito más de los tácticos. Se vieron muy mal los muchachos. Ahí tenemos que poner un poquito más de disciplina porque tenemos unos reportes ahí y que eso fue producto de esta situación. Sí, es el equipo que nosotros vamos a utilizar el titular. Entonces teníamos que ver a los demás. En esta clase de partidos es donde se ve todo este trabajo. Y gracias a Dios pues ya tenemos las debilidades y ahora tenemos que fortalecer eso. Que nos vengan a apoyar, ¿verdad? Pero que no vengan a insultar, que no vengan. Ellos creen que de la noche a la mañana se está haciendo este trabajo y la verdad que lo vienen a uno a insultar al cuerpo técnico, a insultar a los jugadores. Es cosa que no debe de hacerse, ¿verdad? Nosotros estamos iniciando con este equipo, es renovado completamente el equipo. No tenemos por qué venir a decir acá cosas que no son, que ellos no saben, toda esta situación, ¿verdad? Pero bueno, es parte del jugador número 12, ¿verdad? Las exigencias que nos están metiendo ya y pues para eso vamos a hacer nosotros. Nuestro trabajo es eso. Sí, contra Nueva Concepción acá, pero hay probabilidades que juguemos miércoles o jueves con un equipo de tercera división de Cuyotenango Suchi. Y eso es lo que nos va a ir haciendo más, corrigiendo de los errores y todo para que entremos de lleno al torneo. Sí, la verdad que el partido de hoy pues nos ha dejado una gran escuela. Nosotros sabemos de que es un equipo que viene jugando de muchos tiempos atrás, está bien conformado, es campeón de primera división, pero a nosotros nos sirvió de mucho porque estamos viendo los jugadores, estamos viendo los lados débiles del equipo y eso es
Por eso es que nos gusta jugar con equipos de otra categoría superior a nosotros, porque ahí es donde se ve la deficiencia que tenemos para ir buscando y trabajando esas áreas para trabajar, para conjuntar mejor el equipo. Sí, claro, el primer tiempo lo jugué con todo el equipo que yo tengo como titular, el segundo tiempo ya hice 3 cambios, viendo 3 jugadores ahí que vinieron, y eso pues me sirve a mí mucho, incluso cambié a 7 jugadores y tuve que hacer un recambio por el mismo, la verdad que... Pero en sí, el primer tiempo yo creo que me gustó el equipo muy bien, tuvimos para empatar, fallamos un penal, fallamos otro. O sea, el segundo tiempo pues ya fue para ver jugadores y como te digo, a nosotros, a mí me sirve demasiado. Este partido me sirvió demasiado para ir viendo las deficiencias del equipo. No, la verdad que tiene un buen equipo, está bien conformado, con gente de mucha experiencia, un equipo que está conjuntado, Dios quiera y ojalá que les vaya bien en el torneo que viene. Y que mantengan la categoría, porque yo creo que se lo merece, es un equipo que tiene mucho apoyo, está en la capital, y eso es muy importante, es una plaza buena para los jugadores, porque hablando económicamente, yo creo que es una de las mejores plazas que está ahorita en Guatemala, de los que subieron a Liga Mayor. Únicamente pedirles disculpas por el partido de hoy, pero que nos entiendan que es un partido para ir viendo jugadores, no es un partido de competencia, nosotros lo vemos un partido para ir viendo los jugadores y las deficiencias que tenemos. Y yo creo que el primer tiempo lo jugamos muy bien y gracias por venir al campo y por hacerse presente, porque ayudan al equipo. Gracias por eso y los invitamos para que el día domingo pues vamos a jugar con otro equipo de primera división también, porque yo creo que estos son los fogueos que necesita el jugador si queremos trascender en este campeonato. No, gracias a ustedes que nos dan siempre la cobertura para podernos dirigir a la afición y que sin duda alguna vamos a seguir trabajando para lograr los objetivos trazados. Y gracias al señor alcalde, a su consejo municipal, porque siempre nos han apoyado en esto. Porque vos sos un canalero de corazón.